Okay, listo, chicos. Entonces, dame 2 segundos. Okay, ya estoy listo. Me dicen si quieren empezar, ya pueden empezar. Sí, profesor, ¿sí me escucha? No escuché. Sí escuché, pero escuché algo no muy claro. ¿Qué está diciendo usted? ¿Sí me escucha? Sí, sí te escucho, pero está haciendo un poco ruido. No sé si está cerca del micrófono. A ver, espéreme Sí, tantito. está un poco mejor. ¿Ahí me escucha, profesor? Sí, muy bien, sí, escucha bien. Sí. Sí. ¿Ya? Empecense. Me dicen cuando quiere Para. cambiar, me pueden decir siguiente, lo voy a cambiar, ¿sí? Ok. Ya empiecen, chicos. Ya pueden empezar. Sí, bueno, nosotros vamos a presentar el tema de fotodetector. Nosotros somos el equipo 8, que está conformado por Esaú Romo, Felipe Reyes, Braulio González y Alexis de León y yo. Bueno, si puedes darle a la otra diapositiva, por favor. Vamos a ver qué es un fotodetector. Esto es un sensor que genera una señal independiente, ya sea eléctrica o manual, de alguna luz o una radiación, como se podía ver en el video que explicamos, que al acercar el dedo prendía la luz y con esto significaba que ya estaba funcionando. Algunos de estos están basados en el efecto fotoeléctrico, otros en el fotovoltaico y otros en el fotoelectroquímico y otros con la conductividad. Esto pues son las diferentes aplicaciones, las diferentes modalidades que tiene un fotodetector. Siguiente. Las aplicaciones, estas se pueden dar como en propiedades como de potencia optativa. Y en mediciones de flujo luminoso, así como se puede ver, se utilizan en varios tipos de diseño microscópicos y sensores ópticos. Los fotodetectores son esenciales para los láseres, como lo veíamos en el video, y los fotodetectores rápidos se utilizan comúnmente en comunicaciones de fibra óptica y metrología de frecuencia. Siguiente. Los tipos de fotodetectores, y cómo se va el fotodiodo, el fotodiodo negro, el fototransistor, es como plateado o punta negra, y siempre espines, el metal semiconductor fototransistor, es otro plateado, y es múltiple, y también es otro plateado, pues ahí me espines, le voy a cambiar. El fotodiodo, cuando se reacciona, es muy similar a un diodo rectificador, ya que usa la misma unión PN. Pero tiene una característica que lo hace especial, ya que es muy sensible a la luz visible y también a la luz infrarroja. Pues en resumen, es un fotodiodo es muy sensible a la luz, ya sea si un alumno con ya sea el celular. El sensor se va a funcionar. Y así, bueno, no va a funcionar. Y así, ni hace el dedo, se va a detener. Para que el sensor funcione, se emite un código
y está unido a un Arduino, como uno se va en el video. Bueno, los ejemplos serían la fotocelda, el fotodiodo y el fototransistor. ¿Le puedo dar el siguiente, por favor? Bueno, un metal semiconductor, fototransistor. Bueno, los fototransistores son dispositivos semiconductores, semiconductores triterminales, emisor, base y colector. O también puede ser, biterminales, emisor y colector, que tienen una región base sensible a la luz, o sea que cuando van a actuar como un switch, cuando tengan luz, pues va a permitir el pasar la corriente, y cuando no tenga luz, va a ser como un interruptor, o sea, va a estar cerrado. Y puede pasar la siguiente, por favor. Por ejemplo, ahí tenemos el ejemplo de un fototransistor biterminal. ¿Sí puede pasar la siguiente? Bueno, y aquí está un ejemplo de un circuito con fotodetector. Tenemos una resistencia de 100K, 1 millón de ohms. El fototransistor que pues va a actuar con base, le llegue la luz y la salida con una resistencia de 10K, y pues el emisor va a tierra junto con la entrada acá. Ya, sería todo, profesor. Okay. ¿Alguna pregunta, chicos? Para Felipe, para él, ¿qué es un fotodetector? O un sensor, ya sea ya sea un más que nada, como ejemplo, a una donde ya está, pues te va avisando la pantalla, pues cuando es una pantalla no es muy, no, no, no es muy angular, digamos, ya con el sensor, pues conectarle ya sea una bocina y me vaya alarmando, es aproximando a un objeto. Básicamente te va a avisar cuando algo está acercando al sensor. Para Esaú, ¿cómo usamos el fotodetector en el video de práctica? El fotodetector, cuentas que lo conectamos para que nos dé una señal de salida cuando detecte un objeto cerca. Por ejemplo, si tenemos el fotodetector, lo teníamos conectado al proto para que emitiera luz, prendía, lo conectaba, la salida la conectábamos a un LED para que el LED prendiera cuando el fotodetector detectara un objeto. Lo mismo lo podemos hacer con una bocina o algo que nos diga que el circuito está funcionando. Y en sí, en el video, pues lo utilizamos para saber que estaba funcionando correctamente el circuito y para detectar objetos. Para Braulio es el sampling ¿Me escucho? Sí. Okay. O sea, ¿alguien está contestando algo o qué es? Es que mi internet está fallando, pero ¿me escucho ahí? Sí, sí te escucho. Es el tiempo de muestreo, es el, como se le llama también, el periodo de muestreo, que pues como vemos es la diferencia del tiempo entre dos consecutivas de un sonido. Esto lo podemos saber como, por ejemplo, cuánto tiempo tarda el sensor en responder
al llamado que nosotros le hacemos, que como se sabe, pues es la inversa de la frecuencia de muestreo. Ok, chicos, una pregunta, ¿cómo se llama el tema? Fotodetector. ¿No vinieron en la clase pasado que dijimos, el tema es encontrar los tiempos, qué tan rápido puede hacer los muestreos? Se tiene que decir el circuito que tiene, cuál es el tiempo de muestreo o cuál es el tiempo mínimo que pueden hacer para medir los medidas, lo de sensores que detecten, ¿no? Entonces, usted no pusieron nada de ese tema, no pusieron nada de esa acerca de nada esto. ¿Alguien de aquí está aquí en salón? ¿Sí sabe cuál es el tema que tiene que presentar ellos? Porque los dos equipos que presentaron ni tocaron el tema. Solo están enseñando algunas cosas que ya hablaron ustedes antes. La misma teoría. Estoy esperando que van a tocar el tema, van a tocar y me dicen que ya se acabó. Es como que ese trabajo que hicieron está más pequeño que la que tenían en el primer parte, ¿no? Eso no es lo que les pedí. ¿Alguien que está aquí, si sabe qué es lo que tiene que hacer? Jennifer, ese día usted estaba, ¿si recuerda cuál es el trabajo que tiene que hacer? Disculpe, ¿cuál es la? Es que se traba mi internet un poco y no le alcancé a escuchar muy bien lo que dijo. Ok, mi O sea, pregunta la es, pregunta final. si usted sabe qué es el trabajo que tiene que presentar sus compañeros, ¿qué trabajo tiene que presentar sus compañeros? O sea, el equipo que acaba de presentar Sí. sería el tiempo de muestreo, pues, del tema que les tocó. Sí. Usted tiene que hacer experimentos, tiene que tomar qué tiempo se hace de su equipo o cuánto es el rápido, qué más rápido que pueden sacar tiempo, o más bien los muestreos que pueden leer. Todo esto expliqué en este video. Voy a checar cuántas visitas tiene este video, porque me da duda que no lo vieron. Hay dos opciones, solo hay cuatro. Yo abrí más de tres veces, entonces yo creo que todas las visitas que tiene son mías. Entonces, lo que yo estoy diciendo es, si no entienden el salón, véanse otra vez el video, entiéndanse el concepto y me pueden preguntar, ¿y cómo creen que ustedes van a hacer un trabajo más pequeño que el examen 1 y van a pensar que ya cumplieron con el trabajo? Todo lo que están enseñando aquí en sus diapositivas son sus, ¿cómo se llama esto? La parte teórica que ya lo presentaron antes. Por ejemplo, aquí está es lo que donde hablé de sampling time. Y ahí por final le dije cuál es el tema, cuál es el trabajo que tiene que hacer y todo lo expliqué. Tampoco el video es grande, está muy pequeña. Por eso estoy tomando los bienes muy pequeñas cosas para explicarle, para que no pierdan tiempo en estas cosas, ¿no? Aún así, no me hace ninguna pregunta. Siempre pregunto si hay alguna duda, no me contestan. Yo estoy suponiendo que ya no tienen dudas. Ok, aquí le voy a hacer un experimento, pero antes de eso le voy a dar calificaciones, pero va a ser muy similar que lo que sacaron el otro, porque no hay nada de tema. Aquí un poco mejora es, las diapositivas están un poco más, ¿cómo se llama? Más correctas. Pero aquí yo lo hice unas observaciones, aquí no hay nada de tema, no dice qué tema tiene. No dice nada. Y las diapositivas no tienen número. Le dije, pónganse número. Y no hay una diapositiva diciendo el contenido. Y otro, estas figuras que puso usted de las. Estas no, esto está bien. Esta figura. Esta figura se ve como, no se ve como que es parte de la. Su tema. Se parece como que es algo. Una cosa que ya la metiste último momento que tienes que hacerlo. Por ejemplo, IPN. Si esta IPN, el logotipo, hay miles de logotipos en internet que pueden usar. Lo de estacionarse de dos maneras. Uno es, el tamaño no es así, es algo así.
Y cuando hacen, pónganse haciendo aquí, por eso se respeta, en inglés decimos aspect ratio, ¿no? Entonces no hagan esto. Si hacen así, se van a hacer pequeña y grande, larga. No hagan así. Otra es este blanco, su fondo. Aquí el fondo es de frente. Cuando hay así, ustedes pueden descargar un logotipo que es transparente. Si no, aquí mismo hay una que hace quitar las backgrounds. Por ejemplo, aquí no sé si cómo va a funcionar, voy a checar. Sí. Si lo checan aquí, el logotipo se parece más. Bueno, se hace más profesional que antes. Si lo checan aquí en el logotipo. Por ejemplo, aquí como tiene, todo blanco. Se parece como ya sé que el todo esto es una figura, no es algo que hicieron. Entonces, aquí, ¿qué pueden hacer? Quítense la background. No sé cómo es. Sí, si les checan aquí, con dos pasos súper sencillas, ya puso más bonito, ¿no? A veces no es posible hacerla. Entonces, ¿qué pueden hacer? Esta figura, pueden lo mínimo, lo pueden recortar hasta el tamaño que se necesita a ustedes. Por ejemplo, así. Algo así. Y después. Ok. Y después pueden poner alguna figura así. Por ejemplo, así. Si lo ven, se ve un poco más como que tú quisiste que esa sea parte de sus diapositivas. Como tenía antes, se parece como que esa es una cosa que ya extraña, que ya que tú ves que tú tienes que meter, pero no tienes tiempo, entonces ya estás haciendo algo rápido. No hagan eso. Ok, eso está bien que pusieron sus nombres, pero no pusieron la tema. Cuando ustedes van ahí, la primera cosa que van a pedir es su tema. ¿Qué tema es lo que vas a presentar? ¿Cuál es el título? No hay el título de tu trabajo. Tiene todo lo demás. O no tiene todo porque la fecha también está faltando. ¿Sí? Y aquí, por ejemplo, esto sí me gustó mucho. Como que tiene una letra. Así viendo yo puedo decir, aquí está la cabeza, aquí está el contenido. Está muy bien eso. Y eso estás respetando esa cosa en todas las diapositivas, eso es lo que me gustó. Por ejemplo, aquí otra vez, cuando veo así cosas así, a mí me da súper claro la cuenta que no pusieron esfuerzo. La primera letra, pónganse mayúsculas, ¿no? Eso es algo obvio, ustedes ya saben. Por ejemplo, no sé por qué no ponen ejemplo. Cualquier texto que abren ustedes, siempre que lo leen, se va a aparecer primera letra mayúsculas. Sí. Y otro problema que lo vi cuando ustedes están hablando es, están leyendo mucho del texto. Pusieron un texto así. Esa, si saben por qué usan estas, como decimos en bullets en inglés, esas se usan cuando hay más de un punto. Cuando hay nada más un punto, no veo por qué quieren poner esta cosa aquí. No tienen nada razón para decirle que ese es primero, este es otro, o tiene una división, nada. Solo es un bloque de texto, ¿no? Entonces no sé por qué lo pusieron así. Eso sí me gustó aquí, si lo veo así, se ve como que estos tres ya están las figuras. Yo voy a ver aquí la figura, ustedes van hablando de atrás y eso es algo bueno para mí. Pero otra vez la figura sí no está buena, porque ya sé que está blanco, atrás está un poco gris. Lo que pueden hacer, quítense quitando. Mira, aquí es lo que estoy diciendo. A veces quitar no es fácil. Entonces aquí pueden hacer algo así que sea parte de así. Si lo checan, se parece más como parte de su presentación. ¿Sí? Ok, esas es mis observaciones. Y las preguntas, si sí, hicieron bien, que ya para empezar algo, para no decir que estamos silencios y empezaron a hacer preguntas entre ustedes, es muy bueno. Sí me gusta ese. Pero la tema es lo que más importante y ahí no está claro. Entonces, si me pregunta,
¿Quieren que presentar otra vez o quieren que lo califico? Lo van a tener como dos o tres puntos, no mucho, igual que sus compañeros. ¿Qué prefieren ustedes? Presentar otra vez, nos gustaría, profe. Sí, mejor preséntense otra vez, ¿sí? Sí. Ok. Y aquí voy a explicar una vez más rápido, pero ustedes pueden ver ese video más en detalle lo que tiene que hacer. Lo que tiene que hacer es, usted tiene un sensor, eso ustedes van a leer los datos. Eso estoy hablando para todos ustedes, ¿no? Ustedes lo que van a hacer es, tienen un sensor. Vamos a decir sensor, este es un sensor, vamos a decir este es un humano. Ahí está una cosa que se llama computadora, algo inteligente, un poco más inteligente que el sensor. Esa computadora que hace, recibe información de este sensor. Entonces, mi objetivo es, para saberlo, para hacer las calculaciones o para implementar los algoritmos, yo tengo una cosa que determinar que se llama tiempo de muestreo. Para determinar tiempo de muestreo, tiene que hacer muchas cosas: leer calculaciones y enviar datos. Porque lees los sensores, vas a hacer calculaciones, calculaciones sí son los algoritmos. Vas a implementar los algoritmos y mandar esos datos. Por ejemplo, si estamos en temperatura, tiene que decir que apague la válvula de gasolina para que se enfríe. O si estás hablando de distancia, que se regrese algo. Entonces, tú siempre tienes que hacer una acción. Eso es lo que quieres controlarlo, ¿no? Entonces, leas, haces calculaciones y envías. Esas tres operaciones necesitan un poco de tiempo cada uno. Yo quiero saber cuánto tiempo se necesita para nada más la parte de lectura, porque estamos hablando nada más de medición. Entonces, quiero que ustedes sepan cuánto es el tiempo mínimo que se puede. Por ejemplo, ahí estaba dando ese mismo ejemplo la vez pasada también. Sí, ahí enseñaron algo de ultrasonido. Ahí tenía una limitación por hoja de datos. Dicen que no puede hacer más rápido que 60 milisegundos. Entonces, usted no van a hacer más seguido. Cada 60 milisegundos sí pueden hacerlo, ¿no? O tiene que dar un descanso de 60 milisegundos entre dos lecturas. Así, yo quiero saber para el ascensor que le tocó a usted, por ejemplo, ¿qué tocó a usted? La primera le tocó de sensor de potenciómetro, usar para leer la posición. Para el segundo, es un fotodetector. Y así, cada uno tiene sus sensores. Entonces, yo quiero saber cuál es la limitación y qué tan rápido pueden leer y por qué salió esa limitación. Eso tiene que entender ustedes y presentar a nosotros. Y también tiene que hacer experimentos que la verdad, por ejemplo, dices, yo necesito 30 milisegundos. ¿Ok? ¿Por qué? Tú vas a decir, estas son razones. ¿Ok? Entonces, enséñame el programa. Van a hacer el programa y cada 30 milisegundos van a leer. Pero ustedes no van a presentar enviando cada 30 milisegundos. ¿Por qué 30 milisegundos significa más de o más de 5 veces? No, ¿más de cuántas veces? Voy a dejar una checa. Tenemos 1000 milisegundos. Si usted necesita 30 milisegundos, son 33 veces al segundo. Si usted quiere enviar 33 veces a la pantalla, ya no vamos a alcanzar a ver porque la comunicación no se va a ser más muy ocupada. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues lo van a leer y nos van a enseñar cada un segundo, cada 2 segundos. ¿Sí? A esa lo vamos a decir output time. Esa también tiene que decir, yo estoy leyendo cada 30 milisegundos, pero no voy a enseñar cada 30 milisegundos, le voy a enseñar cada 1 segundo, porque yo no quiero ocupar la comunicación de USB que está usando mi microcontrolador. Esa es su decisión. Puede ser 2 veces a la segunda o una vez hasta cada 5 segundos. Depende de lo que quieren ustedes, ¿no? Entonces, esas cosas, lo que yo quiero que lo toquen ustedes y me enseñen, pues van a enseñar el tiempo de a captar o de sensar. Eso es algo que quiero. En general, lo van a hacer en milisegundos o microsegundos. Yo quiero saber qué va a ser en 1 milisegundo o 1 microsegundo. Van a hacer algo en microsegundos, casi todas. Solo hay unos sensores que son especiales que se van a necesitar un poco más. Pero casi todas lo que ya tenemos son en microsegundos. Por ejemplo, la de potenciómetro van a ser en microsegundos. Lo que está fotodividido, esto es súper rápido también en microsegundos. ¿Sí?
Ok. Si quedó claro un poco, o me pueden preguntar, chicos, vamos a resolverlo, si tiene duda, este contexto. Profe, Sí, digan. yo tengo una duda. Sí. Podemos, por ejemplo, a nosotros nos toca exponer hasta el 24, Sí. pero podemos presentar, o sea, las diapositivas y aparte en ese mismo rato el ejemplo, o tiene que ser un día uno y después otro. ¿Cómo lo entiendo? Usted le toca 24. ¿Qué es lo que, cuál es su pregunta? Sí, ese mismo día podemos, o sea, por ejemplo, si ya tenemos grabado el video, Ah, ok. mostrarlo ahí mismo. Sí, el video sí tiene grabado, van a poner en YouTube y me mandan enlace, ¿sí? No hay problema, me pueden hacer el mismo día, pero pueden hacer hasta más tarde. Yo doy más tiempo. Le voy a decir qué fecha es, va a ser antes de grabar los calificaciones, ¿no? Antes de registrar sus calificaciones. Entonces, todavía tiene tiempo para grabar video, pero si hacen, no hay problema, ¿sí? Ok, está bien, profe, gracias. Sí, muy bien. Si hacen trabajo antes, es algo recomendado siempre. Sí, pero si por alguna razón no pudieron hacer, también no hay problema. Sí. Ok, y otra pregunta, chicos. Ok, los que van a presentar hoy, vamos a checar el otro lunes, si tiene tiempo, terminando los que le toca. Ya van a presentar. Primero van a hacer estos dos personas de equipo 7 y equipo 1, y después va a ser equipo 9. Si queda tiempo, van a presentar el equipo 8. ¿Sí está bien? Profe, Sí. yo tengo una duda. Ok, un segundo. Digo, equipo 8, chicos. ¿Sí quedó claro? Sí, está bien, profe. Ok, muy bien. Sí, ahorita usted, dígame. ¿Cuál es su duda? La investigación del tiempo de muestreo, ¿sabe más o se saca, o sea, se investiga o es de la misma marca de donde compramos el sensor o Ok, de por ejemplo, dónde podemos sí. sacar Esa información? lo que pueden hacer es, tiene que entender un poco más del sensor. Eso va a ser como de su hoja de datos de sensor y también la de el microcontrolador que hace, porque a veces el sensor está muy rápido, pero el microcontrolador, la comunicación que hace, eso a veces es un poco lento. Entonces, usted tiene que entender dónde está la limitación. Por ejemplo, la parte de potenciómetro, ¿no? El potenciómetro lo reacciona instantes. En instantes se lo van a reaccionar. Entonces van a ser en nanosegundos o menos de nanosegundos. Pero nosotros sabemos que el microcontrolador no puede ser en nanosegundos, va a ser en microsegundos. Entonces ahí la limitación es el microcontrolador. Pero hay, por ejemplo, otras cosas. Por ejemplo, la de medir humedad. Ahí la que están usando para medir humedad es un sensor que hace una comunicación digital. Ahí la limitación es la comunicación digital tiene un protocolo que usa una frecuencia. Usted no puede hacer más rápido que esta. Y también el sensor de humedad internamente, no sé si se calienta o algo. Entonces, hay unas cosas que tenemos que ver. Entonces, ahí tiene que ver la de hoja de datos. Entonces, lo recomiendo, por ejemplo, lo de 17, lo que van a presentar, ¿no? En la siguiente, lo que van a presentar es el día 17. Ellos pueden hacer su trabajo antes de viernes. Y el viernes pueden explicarme qué hicieron o cuáles son sus dudas. Ahí puedo explicarle, ayudarle a usted que se puede mejorarlo, ¿no? Ahí pueden decir, que okay, yo le encontré esto, 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 si es correcto o no es correcto. Ok, ahí lo voy a decir, no, sí, cámbialo a este, hágalo esto, ¿no? Y el lunes pueden presentarse, ¿sí? Aquí, muchas gracias, profe. Sí, muy bien, de nada. Entonces los viernes úsense ese tiempo para que lo puedan hacer esas preguntas. ¿Sí, chicos? Okay, profe. Ok, muy bien. Entonces nos vemos el viernes, chicos. Espero que esta vez hagan muy bien su trabajo y nos vemos. Eso, ¿sí? Sí, profe, nos vemos. Y nos vemos, chicos. Adiós.